Y hoy tenemos uno de mis invitados muy, muy especiales. Oiga, andábamos detrás de ellos desde hace rato, pero pues, hablaba yo con Polilla, que me lo encontraba aquí en los pasillos de Caracol, y me decía, sí, ya, espérate, que es que la gordita acaba de salir de una cirugía, espérate que no sé qué, y ya los tenemos aquí a nuestros invitados de honor. Una de las parejas más queridas de nuestra televisión. Son humoristas, son ejemplo de amor, de pareja. Han trabajado juntos, tienen trabajos también por separado, y hoy están aquí para contarnos de su historia de amor, de su actualidad. Aquí están la gordita Fabiola y Polilla. Bienvenida, gordita, ¿cómo estás? Gracias, contentísima. Bien, gracias. Polilla, se va a estar aquí, Polilla. Que nos hayan abierto los micrófonos de Bésame. Kiss Me. Kiss Me, sí. Kiss Me Radio. Sí, sí, Polilla, ¿estás estrenando? Sí, ¿qué más? ¿No? ¿Cómo vas? ¿Estás estrenando? Sí, sí, estoy estrenando. ¿Estás estrenando mujer? Sí. Esposa. Sí. De segunda como nueva. De segunda. Está como de segundazo. Está alineada, está alineada, anillada exacto, también. Exacto, ese modelo 63 y lo engañaste. Lo engañaste. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso, mi gordita, de someterse a esta cirugía que era necesaria? Que estaba minando tu autoestima y que lo quisiste contar públicamente también. Sí, es que yo me miraba al espejo y veían cosas que no me gustaban. Y no era del cuello para abajo. El cuerpo me encanta, porque además es mi fortaleza para trabajar. Pero en la cara yo no podía manejar la papada. Después de haber bajado tanto de peso, había piel que sobraba y eso ya no recogía con nada. Entonces entré al quirófano para cortarla y Polilla hizo un monedero, tres billeteras. ¿Con eso? Con lo que sobró. Le alcanzó para un carriel. Bueno, el proceso fue muy bonito porque el doctor Jorge Leonardo Gagliano se encargó de que nada me doliera para que yo estuviera en un mundo mágico con los resultados que yo quería. Entonces nada dolió, nada, sino ha sido un proceso gradual día por día desinflamando para descubrir todo lo que había metido detrás de tanta piel y tanta carne. Gordita, pero súper. Pero yo te digo una cosa, quedaste espectacular. Sí, porque uno la ve en fotografías y uno dirá, ay no, de pronto eso tiene retoque, la estamos viendo aquí en vivo y en directo. Photoshop. Y le quedó la cara espectacular. Gracias. La reacción de Connie cuando la vio. De cumplir 60 años. No, ¿qué? te lo juro y que te ves. Y cumplir así. Te quitaste, yo creo que unos 20, 30 años te quitaste. 30 millones de la tarjeta de crédito. Y además Polilla pagó esa reparación. Polilla, la primera reacción. Va a quitar 15 de años. En la víspera de la cirugía me dijo, ¿estás segura, mami? Está a tiempo de arrepentirte. Y cuando me viste, me dijo, parece la tigresa del suroriente. Estaba yo hinchada. Del nororiente. Eso, del nororiente. Polilla, pero la primera reacción en familia fue como, hey, ¿qué está pasando? Dale con calma, respira un poco. No fue ni un sí absoluto, ni un no radical. Estuvieron ustedes con tu hijo, como familia, como diciendo, hey, sí, bueno, cojamos la suave. Exactamente. Igualmente, pues siempre lo que me gustó del médico es que tenía una, digamos, ¿cómo se dice eso? Como una autoestima muy grande de médico. Pues operar a Fabiola no era fácil. Ajá. Porque ella pues se la pasa en redes donde el médico le llega a quedar mal esa cirugía. ¿Usted no, se no, imagina? Quedaba expuesto. Sí, sí, sí. La levantaba a punta de cantaleta. Que era sí, un riesgo. Y no solamente este médico, siempre todos los médicos han sido así. Cuando la guarda llega, por ejemplo, a cuidados intensivos, a la UCI, que ha estado varias veces, siempre los médicos siempre tratan de decir, bueno, y pucha, ¿qué hago? Ya que donde se me llegue a se morir la gorda. Paso a la historia. Sí, pero es muy chistoso porque el doctor dijo, no vamos a correr riesgo, vamos a ponerte una sedación. Sí, sí. Y el médico que llegó a sedarme, un San Andresano, una ¿qué? Cosa hermosa. ¿Un morenazo? Ese tipo, una palmera así grandota. Yo decía, ay, no me duermas. ¿Pero estaba bien de cocos? Sí, yo no me duermas. No, se acordó de mí con el anestesiólogo, ¿cierto? Sí, sí, ¿nos sí. Parecíamos, porque, ¿no? Sí, sí, en todo se parecía porque eso me acostó y yo no sentí nada. Ah, bueno, sí, en eso tenían algo en común. Estaba en sueño. No la hizo sentir nada. Nada, okay. El doctor me decía, como yo estaba consciente de todo, yo hablaba. Entonces me decía, volteame la cabecita para el otro lado, mi gordita linda. Y yo la volteaba para el otro lado. Me decía, ¿estás cómoda? ¿Quieres que paremos y te cambio de posición? Y todo. Todo lo hablábamos. O sea, tienes que aclarar que el doctor es argentino. Sí, el original. Sí. Pero el anestesiólogo era el mulato este de 1.90, ¿no? Sí. Exacto. Sí, porque sí. El otro es de San Andrés. Entonces, porque estás hablando del médico, el anestesiólogo y el cirujano plástico reconstructivo. El anestesiólogo no hablaba así. No hablaba así. Me dijeron que no te podía doler nada, me tienes que avisar.
Bueno, parte de nuestra entrevista y de nuestra invitación a Bésame 97.4 es que nos encanta escuchar esas historias de amor. Ya ustedes llevan muchísimos años juntos, han sido una de las parejas más estables dentro de la farándula y queremos conocer cómo fue que arrancó ese amor entre años. La gorda Fabiola y Polilla. ¿Cómo fue ese flechazo? Espérate, miré un Google. Sí, miré en Google, está clarito. Hace unos 28 años, Polilla era un impuber, un muchachito, y llegaba a contar chistes allá, iba ganando y todo, y para la final preparó una rutina y se me acercó a pedirme el aval, porque había traído, dizque, los calzones de la gorda Fabiola, una cosa inmensa. O sea, se metió con ella de frente. Una cosa inmensa. Y el tamal de la gorda Fabiola, y era una cosa inmensa. Yo le dije, hágale, mijito. Me dijo, gracias, doña Fabiola. ¡Doña! ¡Ay, Dios mío! Gracias a mi doña. Claro, sí, es que... Ahora vieran cómo me trata. Pues es que imagínense, yo pesaba en esa época como 55 kilos y ella 147, pero me tocaba decirle doña. Sí, 147. Debe ser por eso. Nosotros tenemos un hijo que tiene 22 años. Tres. 23 años. Ya. David. Y David en pandemia salió del closet y nosotros decíamos, pero ¿por qué nuestro hijo salió gay? Debe ser porque cuando yo lo concebí yo pesaba 147 kilos y yo aporté más hormonas femeninas que ese muchacho de 60. Estaba prácticamente Polilla estaba desnutrido. Retomemos. Entonces, esa noche él ganó los cuentachistes, ganó el derecho de entrar al elenco de Estados Unidos, se ganó el carro con los chistes suya, que hizo conmigo, su rutina conmigo. Y me invitó a que fuéramos a celebrar. Y yo le dije, ay, mijito, yo no salgo de noche. No, celebrar, no. Sí, y descarado porque estabas con otra vieja. ¿Qué? Descarado, sí. ¿Ah, estás jugando con la doble? Sí. No. Él tiene derecho a la réplica. Que hable el miserable. Desgraciado que hable. Desde tu óptica, ¿qué pasaba? Y ya después fue cuando... entré como al año y medio. Retrocede un poquito. ¿Estabas con otra pareja? Sí. ¿O no? Evada la pregunta. Claro, con una pareja, claro. Pero ¿Estabas con ella cuando...? ¿Estaba o no estaba? Es una pregunta de sí o no. Te doy más opción que sí o no. ¿Estabas con ella? ¡Que no! Como es de tóxica, ¿no? Me acosa el muchacho, hombre. Entonces ustedes ahí tuvieron su primera entrada. Nos fuimos acercando, nos volvimos los mejores amigos. Yo estaba separada, ya estaba recién separada. Después ya cuando yo entré al elenco con don Alfonso Lizarazo, que me invitó y me hizo la venia de poder hacer parte de ese elenco tan maravilloso, que me duró 6 meses porque él se fue para el Senado y después renunció un grupo de Sábado Felices y a mí me echaron. Entonces me echaron, entonces nos fuimos a hacer cosas, otros proyectos, otras cositas. Laura Sabrosa, con RTI estuvimos haciendo también un proyecto que nunca salió al aire y ya empezamos a trabajar juntos. Ahí fue donde nos hicimos ese clic. ¿Pero a usted le gustó de verdad? Pero, ¿no? Escucha. ¿O no? A mí me gustó mucho una vez, de precio de lo que estamos hablando, sí. La primera vez que me llegaron a... Llevo una escuelita en tu corazón. Ok. En Santa Marta. Que era el programa de Alfonso Lizarazo, de Sábado Felices. Entonces, don Alfonso me dijo, bueno, lo vamos a llevar. Y Mandíbula, que era el que manejaba toda esa parte. Sí, Mandíbula era el que, ¿cierto? El que manejaba todo lo que era la infraestructura de la campaña. Me dijo, lo vamos a llevar a Santa Marta. Así le dijo. Sí. Ahora Santa Marta, entonces ya sabe cómo comportarse. Y de pronto, una noche, don Alfonso lo va a dejar hacer 5 o 10 minuticos de chiste. No se vaya a pasar, porque donde usted se pase, le pegan su puteada. Y ahora sí, me decía todo lo que tenía que hacer yo. Y efectivamente todo sucedió así. Al otro día nos fuimos, esa noche en ese coliseo empezó una rumba después del show, y ahí fue cuando empezamos nosotros como a compaginar con la gorda, porque empezamos a bailar. Fue la primera noche que bailamos juntos. Ay, qué bailar. ¿Qué bailamos? Sí, bailamos salsa, música, bailamos merengue, vallenato. Y la gorda, yo me di cuenta, ese sabor. Oye, el cachaquito tiene cachaco su tumbao. ¡Ay! Tiene lo suyo. Y al otro día, imagínate que nos fuimos, nos invitaron creo que a Playa Blanca, creo que como un almuerzo, porque viajábamos en la noche, como a las 10 de la noche, y ese día empezamos a mamar gallo todo el día, nos tomamos una cervecita allá en la playa, todo eso. Y cuando, a mí me llamó mucho la atención Fabiola, pues una mujer de 147 kilos y sale en vestido de baño. Con toda la actitud. Una orca vino para el vestido de baño era negro con blanco. La ballena. Liberen a Willy.
Fabi. Entonces ahí me empezó a gustar esa parte de Fabiola, que es empoderamiento, ¿no?, de mujer, de que sí, soy gorda y qué, y miren, y así soy. Entonces la forma como ella se expresaba, o sea, todo lo, o sea, su ¿y alegría. ¿Y tú querías imaginarte ahí todopoderoso? No, es que haya sido perdido en ese mar. sí, pero ahí empezó como pero tú gustó. Le dijiste a un camarógrafo algo. Ah, sí, yo pero es que las mujeres se acuerdan de todo, hermano. Oiga, sí, los detalles. A Leo se llamaba él. A Leo, ¿qué le dijiste a Leo? ¿Qué le dijiste a Leo? Todos los oyentes te ves. Repítelo. A mí me gusta la gorda Fabiola. ¿Y su papá qué le dijo? Le respeto el apetito. Le dijo, lo visto, pero no lo alimento. ¿Cómo empieza la dinámica de la costeña y el cachaco? ¿Empieza a haber ahí algunas diferencias? En la grabación le di un beso. Ahí fue. Ahí fue. Yo no me declaré. Cansado, ¿no? Estábamos en la 100 con Suba, ¿cierto? Y ya me llevaba... Le hacía el chance. A donde yo vivía, y entonces ya llegó y tal, me di un beso. Yo le di un beso. No en la 100 acá, sino en la boca. En la 100 con Suba. La 100 con Suba, y le di un beso en la boca y me despedí. Al otro día la invité a almorzar. Porque es que eso, pues, sino bueno. Y fue un beso rico, ¿no? ¿Cierto, mamita? Y después te perdiste un poco de tiempo. Ay, ay, ay. No, me perdí. ¿No te perdiste? Mató la orca y se asustó con el cuero. No, al otro día la invité a almorzar y yo dije, y ella me dijo, listo, vamos y almorzamos. Porque si uno le da un beso a una mujer y al otro día la invita a almorzar y ella le dice a uno, no, además no lo que pasó anoche, eso no uy, tiene como volver. Pues ahí uno la corta, pero si usted le da un beso a una mujer, vea, aprenda. A ver, si usted tips le da un beso con Polilla. Mujer, unos tips. Y al otro día la invita a almorzar y ella dice, listo, vamos, eso que ya. Le gusta el besito. Algo pasó. ¿Y usted por qué la invitó a almorzar? ¿Usted quería saber era cuánto comía o cuánto qué? ¿Y qué me iba? ¿Qué me tan caro le iba a salir el mercado? Y ahí empecé a conocerla, ¿no, gorda? Lo primero que pidió fue un vaso de agua para tomarse una metformina. Ay, sí. Sí, porque era de entrada. Era esa época. Y hoy en día él es mi jíbaro de todas las pastillas del corazón. ¿Sí? Metformina. Sí, me la organiza. Hoy día se la tomas con vildagliptina. Upa, pero es un experto ya polilla en pastillas. Muy bien. La costeña. Entonces, y el cachaco, ¿hubo diferencias de orden, de bulla, de familiares, ruido? De todo al hablar. Sí, porque ella a veces es como muy desparpajita. Ella habla mucho. Costeñita. Y yo soy es que más soy de costeña. Soy callado, sí. Ajá, ¿y tú qué quieres? Que soy costeña. Sí. Ella entonces, le preguntan algo y de una vez se despacha a hablar. Entonces que mi familia, uy, no, mi familia sí me hizo oposición. ¿Sí? Según mi papá ultraconservador, yo no tenía derecho a volver a tener una pareja si me había separado. ¿Cómo así? Que el matrimonio era para toda la vida. Según mi hermana, ese es un peladito, se va a aprovechar de Fabiola, ¿te acuerdas? La diferencia de edad. El ex marido mío, diciéndole a mis hijos, no dejen ser feliz a su mamá. Esto fue una cosa atroz por donde se mire. Yo sufrí mucho, hasta el día en que salí con el domingo 7, que es la barriga. Entonces salí embarazada y él se me perdió. Y yo llámelo y búsquelo. Y la hermana me decía, no, yo hace días que no lo veo, no sé qué. Y yo, pero ¿dónde estará? Y no me contestaba. En esa época era Viper. Era el Viper. Y yo le mandaba los mensajes a Viper, oye, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo porque la prueba de embarazo me ha dado positiva. ¡Ay, Dios mío! Y este man no aparecía. Hasta que un día aparece y me dijo, oye, tengo que hablar contigo. Y yo le dije, yo también. ¿Quién habla primero? Yo le dije, habla tú primero. Y me llevó al lúgubre sótano de un centro comercial para hablar conmigo, porque no quiso hablar en mi apartamento. ¿Qué? Fuimos al lúgubre centro comercial, al sótano. ¡Qué romántico! He decidido volver con mi anterior pareja. ¡Oh! Porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué? ¡Ay, qué puñalada! Ay. ¿Y tú con la prueba de embarazo de las dos rayas? ¿Qué me querías decir? Y le dije, yo te quería decir que estoy embarazada. ¡Oh! Pero que no te preocupes, yo salgo adelante con dos hijos, salgo con uno más. Piérdete, Pilae. ¡Ah! No, pero... Pero qué romance tan lindo, ¿arrancaron bien? Sí, no, ya después todo se arregló. ¿Cómo lo arreglaste? A ver, ¿cómo lo arreglaste? Ya, todo eso ya fue... Se aparecía a la casa porque además la maternidad alto riesgo, no solamente por el sobrepeso, sino por la diabetes, tocó, ya todo. Nos fuimos a vivir juntos ya. Sí. Todo ya, y ella, y lo de la maternidad alto riesgo. ¿En qué momento me comenzaste a querer? No, la verdad. Aquí con los oyentes de Bésame, no te pongas con Maricada, sí, la verdad.
Sí, maricadita, vamos. De frente. Te digo, perdón, qué pena. Empezamos una relación muy bonita porque empezaron como una relación de ceros. Es una donde empezamos a crecer juntos en todo sentido. Empezamos a crecer de una forma sentimental. Con oposición de la familia. Nunca me lo han aceptado. Cosas. Pero eso sí, ya es duro. Después nació David, empecé yo a salir, digamos, en el campo de la comedia. Entonces, eso fue a progresar, a evolucionar. Ella se fue para hacer política durante 6 años, que estuvo en el Consejo de Bogotá, fue edil de Suba, todo eso. Y vino ya a Sábado Felices, y después ya en la otra etapa de Sábado Felices, yo la entré ya a Sábado Felices. Ah, fue que la reingresó. Sí, sí, claro, cuando ya sale el consejo, yo hablé con Ali Umar, que era el nuestro director, y Ali dijo, listo, vamos a otra vez a que Fabiola ingrese al elenco y todo eso, y ahí fue cuando empezamos nuevamente. Y empezamos con Pasión de Gavilanes, ¿no? ¿Pasión de Gavilleros? De Gavilleros, sí. Sarnita. Yo tengo pregunta. ¿Cómo es trabajar en pareja? Porque a mí me pasa a veces con mi esposa que estamos muy bien, pero cuando es el trabajo, yo empiezo a ponerme cansón, como a dirigirla, entonces ella se rebeldiza y a mí no me hables así. Y además que los dos son humoristas. Claro, no te estoy hablando como marido, te estoy hablando como director de esto. No, eso dirigirla ella es como... ¡Qué bravo! ¿Cómo ella lo dirigió usted? A ver, cuéntico. Me pasa el libreto. Mami, este es el libreto que vamos a hacer en los cuentachistes, esta es la rutina. Comienzo yo, una pasada, dos pasadas, tres pasadas, ya me lo aprendí. Listo, démole. Entonces me dice, ahí tú debes decir tal cosa y yo voy al libreto. Es el director, Fabiola. No lo dice, pero bueno, lo que pasa es que yo me lo aprendo así. Lo que pasa y vuelve y me cambia la película y me cambia la película. No, mi amor, lo que pasa es que... No, pero no se van a agarrar aquí. Y eso yo sí lo hablo y todos los... A ver, vamos. La comedia es... tiene mucho que ver con la improvisación a veces. A veces, por ejemplo, llegamos y dice, ay, mira, gorda, hay un público bacano, hay militares, metámosle esto acá por el militar. Entonces, ella es muy ceñida al texto. Claro, me cambió la vaina. Pero ya puede improvisarla, no sea así tampoco como... Tienes que hablar un poquito, por ejemplo, con Judy Enríquez, cómo era... Oye, tengo tantas cosas que aprender de ti, ¿cierto? Con Judy Enríquez, cómo era don Bernardo. No, eso sí era... No, y con María Cecilia, no. Esos son otros niveles ya. No, pero es que te cambia cada 5 minutos la película y es muy berraco. Tú te aprendes una cosa y a los 5 minutos ya le da la vuelta. A ver, Polilla, organiza tus ideas, tú dentro de ti. Es que es un y tema... ven a mí cuando ya la tengas clara. Pero será un tema de mujer, será un tema de género. Yo creo. Porque a mí también me pasa, no me cambies, y no es que yo tenía esto planeado. Y mi amor, pero ajustemos un poquito. Yo creo que es un tema más de... A nosotras no nos gusta que nos cambien los planes, entonces claro, ¿no? Ay, vaya cambio de plano. 5 minutos para salir al aire, me pone nerviosísima. Yo le quiero hacer una pregunta a la gordita Fabiola, a la gorda Fabiola y Polilla que está con nosotros aquí en Bésame 97.4. Pasaste un tema de salud muy fuerte y yo creo que nos asustamos todos los colombianos. Como tres. Bueno, pero sí, como yo pienso que como que el último fue también muy, muy, muy fuerte para todos y muy pendiente de tu salud. ¿Cómo se portó Polilla contigo ante esos momentos de dificultad y de enfermedad? Divino. ¿Sí? Divino. Vamos con los 4 infartos. Sí, primero fue con los 4 infartos. Dios mío. Fue muy lindo, me dijeron, lo encontramos en los pasillos de la clínica, en una escalera llorando, pidiéndole a Dios en la capilla, fue hasta el 20 de julio, no te la lleves, no me la quites. Total que la recuperación también tuvo un porcentaje muy importante, Polilla, porque mis heridas todas por la diabetes se abrieron. Ay, la de la pierna, desde el tobillo hasta la ingle, la vena safena que la sacaron para hacer los puentes, 4 puentes del corazón. Yo solo tengo el 40% del corazón, perdí el 60%. En rehabilitación cardíaca, donde él me llevaba cada día. ¿Qué hizo ese 60? Es el que me quería. Que fue con el otro. Perdió la memoria emotiva justamente de Polilla. Para los que ven de pronto, ya no puede hacer ese gesto de así. Si no, si no así. Ni el 50. Ay, qué pecado. Polilla. Es que Polilla curó cada una de mis heridas, la cerró. No solamente con la medicación de clínica de heridas que mandaban un polvito de un pez, hecho a base de un pez que regenera tejidos. Colágeno y todo eso. Él me lo aplicaba en mis heridas, es que no la cerró, perdona, con amor. Es que eso era así, o sea, ya cuando... Le hacían la... Ya llevamos como 3 meses en esa recuperación de... Pero las heridas no le cerraban. Yo aprendí a hacer... Yo debe de estar viendo y yo grababa, aprendí cómo se hacía la curación de esas heridas. Y entonces yo empecé a hacérselas a ella.
ya no la llevaba a la clínica, sino me compré todo. ¿Para ahorrárselo de la clínica? No, no es cierto. Era, sí, era un detalle de él. No, hombre, para ahorrárselo. Ay, Polilla está cañón. Polilla no está cañón. No, no, Polilla, Polilla, Polilla no patada, está cañón. Polilla iba a la caja de ahorro. No. No, que tengo, y lo mató. No, que tengo inteligencia financiera. Que es otra cosa. Mesa, bueno, orden eso para los tacaños, inteligencia financiera. Soy tacaño, soy inteligente financieramente. Ya 3 meses y no le habían sanado las heridas. Y yo en menos de un mes ya tenía las heridas. Por el amor. Tanto así que cuando llegamos de ese viaje, porque fue en un viaje que hicimos, yo la llevé a la clínica de heridas y la doctora estaba aterrada. ¿Cómo así? ¿A qué horas le cerró? Dije, no, yo mismo se las hacía. Oh, es cierto, es cierto. Después... cuando se, el amor cura. Cuando se estrangula, una, salgo de la clínica de los infartos, prueba superada, caigo en un problema de una úlcera que no sabíamos que tenía y se estranguló. Vuelvo a cuidados intensivos con un sangrado interno muy grave, vuelvo a cirugía para poder quitar la úlcera, cerrar heridas, bueno, en fin. Y una tercera parte que casi me tuvo al borde de la muerte fue 25 días en coma, por un proceso de desnutrición, que yo sé que es difícil de creerlo, una gorda desnutrida, pero la aborrecí la proteína y no la comía, se la daba Uldarico el perro, y Uldarico el perro no murió desnutrido. Entonces, caí, perdí la albúmina, quedé cuadrapléjica, movía los ojitos, en coma, me abrieron el estómago que me habían cerrado en la bariátrica, me hacían repletes nutricionales por la yugular, tengo el estómago que parece una calle Bogotá llena de rotos, reparchados. De huecos. Parece una calle Bogotá. Esa Fabiola, ¿no? 3 años. Uno piensa que va en serio y le mete ahí su sablazo. Que nadie sabía que yo tenía una sonda gastrostómica y por ahí me hacía el grabaje. Ay, y entonces Polilla encargaba a Estados Unidos la proteína líquida para echar ahí y hacerme los repletes nutricionales. Yo se la compraba de sabores. Pero la compraba por la boca, sino por una pero sola. La compra, pero era el detalle. ¿La compraba original o pirata? O sea, él se portó supremamente bien en la cirugía. Ahí puse yo a prueba su amor y nuestra relación. Hizo ese tejido tan fuerte, capaz de que ante una dificultad nosotros no nos fracturemos tan fácilmente. Porque eso es importante, ¿sí o no, Marcelo? O sea, porque cuando el matrimonio va todo bien, todo chévere, porque ahí lo dicen, ¿no? En la dificultad, en la enfermedad. En la riqueza. Pero acuérdate que yo también, tú un día de torpe te caíste de una escalera siendo superhéroe. ¿Y también lo cuidó? Y te partiste 1000 pedazos la muñeca. Ah, sí, ella. ¿Quién estuvo a tu lado? Tú. Cuando te quedaste sin trabajo, ¿quién estuvo a tu lado? Tú. Para que vea. O sea, ya me trae mala suerte. Y si Polilla es tan lindo y tan querido. Lo que le trae mala suerte se cae, se enferma, lo echan. Y si Polilla es tan querido porque la familia de la gorda no lo quiere. ¿En serio? Yo creo que. ¿Por dónde es esa cosa? Primero por la diferencia de edades. Pero eso era antes ya. Ya yo ya la alcancé. Sí, ya está. Ya es más, se la pasó. Se ve más joven la gordita. Ay, qué buena puta. Es que yo ya la alcancé. Ya me la pasé. El colágeno. Sí. Ya no, ya soy la pega. No, ya la pega. Eso ya no. Ya no. La el cucho. Bueno, yo quiero que... Ya no es como cuando comenzamos la relación la primera noche juntos. Fue muy lindo ver sus zapaticos no tuerce ahí debajo de la cama. Sí, estaba con ortopédicos. Ella me regaló unos Bubble Gummers. Bubble Gummers, claro. Yo voy a ponerle en su momento romántico porque así es Bésame 97.4. Por acá los están saludando mucho a través de nuestro WhatsApp. Bésame, que los quieren mucho, que con esa historia yo no sé si reír o llorar, dicen por acá, que se están divirtiendo, que los aman muchísimo. Ay, a la gorda Fabiola y a Polilla que están con nosotros aquí. Pero les voy a poner esta canción que se llama Algo Contigo. Un pedacito para que se vayan poniendo romántico y cada uno va pensando algo muy hermoso. Y eso sí quiero que sea muy en serio. Que le diga algo lindo al otro, ¿listo? Bueno, ahí... Algo contigo. No, y yo quiero como que Polilla le diga algo a la gordita que no le haya dicho y que aproveche ese momento para decirlo a través de Bésame. Algo que no le haya dicho, mi amorcito, pues no, pues... ¿En serio, Polilla? Sí, por no favor. Yo no engañé. En estos 20 y pico de años, 28 años que nos conocemos, 26 años juntos... Que te nazca, Poli. Ah, ¿qué no le he dicho yo a ella? Cosas buenas, cosas malas. Las peleas, hemos tenido absolutamente de todo, ¿cierto, mi amorcito? Pero ese es el matrimonio, esa es la unión. Y yo creo que si siempre yo quisiera poder volver el tiempo atrás,
Y ¿me volverías a elegir? Y te volvería a elegir, sí, claro. O sea, yo nunca me he arrepentido de las cosas que... Ay, no, pero ¿por qué? Ay, beso. Me he arrepentido de haber estado con ella. ¿Y yo qué te diría, amor? Yo le doy gracias a Dios porque llegaste a mi vida. Gracias por existir, gracias por complacer mis caprichos porque soy de pataleta. Gracias por tolerarme tanto. Y gracias por prestarme un millón que necesito. Sí. El palo cayó bien, hombre. Pero no, pero Fabiola me engaña, hombre. Yo estoy llorando aquí. Se tiró todo. Se tiró todo. Hombre, está quedando grabado. Prometimos envejecer juntos. Así yo envejezca primero, papi. Sí. Pero de verdad, hasta el fin de los días. No, como van, no. No, como van, envejece primero policía. No. ¿Y todavía tenemos tantos planes los dos? Sí, sí, los tenemos. Los hijos ya se fueron, los hijos están volando ya. Solo quedamos tú y yo. ¿Y David? Él todavía está en la casa. Está en la casa, pero no quiere andar con nosotros. Pero ponga una escoba debajo de la puerta, detrás de la puerta, sí, ese muchacho. Y eso también es muy bonito, o sea, la gorda fue capaz de darme esa bendición tan linda que es mi hijo Nelson David. Que parece un doble. Sí, que parece un doble. Y lo llamó Nelson por si no era su hijo, por lo menos fueran tocayos. Y eso fue muy lindo porque ella sufrió mucho, tuvo un embarazo de alto riesgo muy, muy grande, y entonces eso fue una bendición también muy grande, ¿no, mi amorcito? Y nació el peladito y le dije, toma, ya yo soy una vieja y ya crié, coge ese hijo tuyo. Oh, y él fue el papá canguro, todo. ¿Verdad? Vea, pues... vea, no sabíamos eso de Polilla, qué lindo. No, mira, no, vamos a descubrir. Había cambiar pañales, preparar teteros, era una cosa impresionante, bañar el peladito, todo. Ah, no, es que lo que pasa es que yo traía a la escuela con mi mamá. Es que mi mamá, cuando tuvo a mi hermana menor, que se llama Milena, ella pues salió a trabajar y ya me la entregó de 2 meses. Yo llegaba de la escuela, yo tenía 9 años, y ella me la entregaba y ella se iba a trabajar. Y yo todo el día me tocaba cambiarle pañales, me tocaba hacerle el tetero, me tocaba siempre eso. Qué importante. Yo fui ella, mi hermana me dice que prácticamente yo era el papá de ella. Claro. Ella me ve como su papá, ¿cierto? Mira, qué bonito. Ya podemos descubrir todo un Polilla. Sí, hemos descubierto un Polilla. Tiene muchas virtudes, porque el que es buen hermano, buen hijo, buen padre, es también buen esposo. Es verdad. Además, su trato con los animales, Polilla tiene un corazón y unos sentimientos tan hermosos que yo todavía te veo bonito, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿A pesar de...? Ella es para que le dé el apellido a no, Benito. No, eso es para que le dé el millón de pesos, hombre. Que él sabe que me está haciendo falta. Palo que hace falta. El mercado. Ay, qué lindo. Ay, por acá lo saludan. Dicen mil bendiciones a Polilla, la gordita Fabiola, más linda que nunca. Sí, es verdad. Nos dicen acá que estás muy hermosa. Felicidades para los dos, gordita y Polilla. Nunca cambien. Me están haciendo reír demasiado. Nos escriben por acá. Los quiero mucho. La gordita Fabiola y Polilla. Soy seguidora de ellos. Bendiciones del Padre Dios. Leonor, gracias por escuchar. Bésame. Por acá dicen, en esto me parezco a la gordita. Soy de pataleta, antojada y consentida. Nos dicen nuestros amigos de Bésame. Yo soy pechichona. Bueno, pues por linda. Gracias por todos los mensajes. Sí, los muy bonitos. Los lindos. No, gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por venir acá. Estamos felices con su presencia. Hemos descubierto, bueno, ya la gordita la conocemos, está más hermosa que nunca, gorda. Gracias. Divina. Pero hay una belleza que viene del alma, hijo. Es verdad. Hay una belleza que viene del alma, estoy en paz conmigo misma. Qué lindo. El corazón alegre, hermosea el total. Ama ese corazón. Y Polilla, bueno, descubrimos un Polilla solidario, inteligente, ahí, pendiente de su mujer, curándole esas heridas, que no cualquiera se le mide a eso, Polilla. Sí, sí, claro, no, por eso. Eso es difícil, sobre todo. Y yo que soy una persona, digamos, no me gusta ver mucho que la sangre, las heridas, todo eso, y eso me parece, esa fue una etapa chévere, o sea, nunca le escuché. Salvo que me metiste en Disney en una atracción y tuvieron que parar la atracción, ¿no? Es que lo que pasa es que como nosotros teníamos un viaje. Que mucho peso, respeto. No, porque se asustó, hombre. Marcelo. Se desfondó el carrocero. Marcelo siempre tan lento que como yo estaba recién operadita el corazón, tenía como 25 días. Tú quisiste entrar allá y era porque yo le pregunté al gringo ese y el gringo yo le dije que si se zarandeaba mucho y dijo que no. No, es que lo que pasa es que tú tenías recién la operación de corazón abierto. ¿Cómo la va a meter usted un juego de esos? No, ella fue la que se... Y era un simulador y comienza esa vaina. Para los que pronto conocen, es un simulador de esos de la atracción de los Minions, imagínate. Okay. Entonces, claro, cualquier zarandeo, ella empezó a tocarse el pecho, se zarandeaba, para los que están viendo así. Uy, qué susto. Entonces, una vez pararon la atracción y dijeron, o sea, señora, ¿se encuentra bien? Porque estamos viendo por... Claro, por cámaras. Algo pasa. Ah, no, es que está... Ah, bueno, entonces, por favor,
Entonces retírese. Pues ella dijo, no, déjenla, déjenla. No la saque. No, y lo peor de todo es que, bueno, retire. Dice, bueno, entonces que se retire y alguien la acompañe para volver. Y nadie me quería acompañar. Y entonces estábamos en ese viaje, fue que fuimos con mi mamá, estaban los hijos de la gorda, éramos como 13 en ese paseo. Bueno, entonces, por favor, ¿quién la va a ir a acompañar? Y todos nos mirábamos así. Nadie se quería bajar. Nadie se quería bajar. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Sabe qué falta? ¿A quién le tocó? ¡Ah, Paulina! ¿Sabe qué dijiste? Que hasta que la muerte no se pare. Sí, 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 sí. Hasta que tu muerte no, se pare. Hasta que tu muerte. La tuya. No, la tuya. ¿La muerte de quién? Yo soy eterno. Ay, no, en la voz de Fabiola, de la gorda Fabiola, ¿cómo se escucha el bésame? Bésame mucho. Exacto. Bésame. Ay, ¿Y Polilla? Bésame. ¡Upa! El locutor profesional, Gracias por venir a esta casa, Bésame. No, queríamos conocer esa historia de amor, conocer un poquito más como pareja. Venga, ¿ustedes se ríen bastante en la casa así como lo hacen normal? ¿O? Sí, porque él me hace mucha maldad. Sí, sí, ¿no? Nosotros empezamos a hacer la así, asusta. Nosotros hacemos contenidos, cosas, que ahorita todo es contenido, de redes, todo es lo que está. Es verdad. Nosotros estamos en este negocio desde hace ya 25 años y hemos vivido todo eso que al principio que era el teatro, que al principio eso, que la televisión, que es la radio, que esto, y ahorita todo es redes, ¿contenido? ¿No? Y si usted no está en redes, grave, chao, contenido. Entonces estamos pensando en empezar nuevamente a hacer como creadores de contenido. Lo que hacíamos en pandemia. Sí, sí, sí. Actualidad. Radio, televisión, tu boutique de tallas grandes, ¿en qué más andan ustedes? La actualidad y las redes sociales, Poli Gordita. Sí, Poli ya... Raya el piso feliz y tú eres la arroba gordita Fabiola. Gordita Fabiola, sí. Y estamos ahorita haciendo como una especie de gira con un montaje que tenemos. Un tema muy lindo del bullying. Es un tema sobre el bullying. Okay. No es una obra de teatro chistosa, no es comedia ni nada, sino donde... ¿Quieres ser el villano? Basta con decir basta. Entonces arrancamos por el eje cafetero y hemos logrado llevar con nuestro mensaje de prevención del bullying y del moving, que también se da, que es en las empresas, a muchos alumnos, a muchos colegios, con la gobernación de Risaralda y del Quindío. Qué lindo. Sí, es una campaña muy bonita que estamos empezando este año. Qué linda pareja la que tuvimos hoy aquí en Bésame 97.4. Gracias. La gordita Fabiola y Polilla, a ustedes gracias por venir a esta casa, Bésame 97.4.